buenas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. La verdad que no sé si me vais a oír algo porque hace un montón de aire. Mira, ¿veis? Tengo preparado hoy el tractor porque vamos a empezar a arar nuestra huerta, para empezar a sembrar ya las patatas, que es lo primero que vamos a plantar. Y bueno, os voy a explicar un poco por encima lo que quiero hacer. Obviamente lo primero va a ser arar esto y después va a ser con la motoazada limpiar alrededor de los árboles. Y luego ya pasaremos con el destripador o cultivador. Y por último el rotavator, para dejarlo ya finito y poder plantar. Así que venga, no me entretengo más. Me monto en la bestia y a trabajar. Aquí ya podéis apreciar la basura del año pasado y de los años anteriores también que hemos ido echando. Fijaos cómo se aprecia color oscuro, porque como la echamos y la volvemos a meter abajo, se queda abajo, se va pudriendo poco a poco. Y ahora la volvemos a sacar y la tenemos aquí para nuestras plantitas. Aquí en casa, porque con el aire que hacía no se me oía nada. Sencillamente habíamos terminado la labor de arar, ahora íbamos a pasar el cultivador y a continuación la motoazada alrededor de los árboles, pues para remover un poco ese suelo que se queda duro de ahí a lo largo del año y quitar un poco de hierba. Bueno, y habiendo pasado 3 o 4 días, vamos a continuar con las labores aquí en nuestra huerta. Lo que voy a hacer va a ser coger la motoazada, después de haber pasado el cultivador o el destripador, voy a darle todo alrededor de los árboles para quitar toda esa hierba y levantar ese suelo para que se airee. Allí también, no sé si se ve, y ahí al fondo, que están los pistachos. Y ahora veréis cómo vamos a pasar de esto a esto. ¿Habéis visto? Con un solo chasquido. Una vez que le he dado con la motoazada, lo que voy a hacer va a ser darle con la herramienta que compramos para la desbrozadora, limpiar las pozas para remover también ahí un poco el suelo y volverlas de nuevas. Esto lo dejaré asentado 10 o 15 días y luego haremos la técnica de la falsa siembra, que os lo voy a dejar aquí arriba a la derecha para algún despistado que no lo haya oído. Y la herramienta que compramos para la desbrozadora también lo dejaré aquí a la derecha, para si llueve, alguna vez si llueve, pues por lo menos que chupe algo el suelo. ¿Os acordáis que os dije que a ver cuándo iba a llover? Para si llueve, alguna vez si llueve, pues por lo menos que chupe algo el suelo. Pues ayer por la tarde, después de acabar de pasar el rotavator, llovió. Entonces, hoy, sencillamente ya,
Lo quería haber hecho ayer, sencillamente poner el surco, nuestras patatas picadas, y va a ser lo primero que vamos a plantar este año 2023 aquí, quitando puerros y demás que tengo allí, que eso ya les queda poco, pero es lo primero que planto este año. Y aquí vamos poco a poco, ya veis, nuestra patata echada, el alfilerillo y el abono, como todos los años. De todas maneras, os lo dejaré aquí a la derecha, cómo sembrar nuestras patatas con la motoazada. Y nada, aquí tenemos ya puesto lo primero en nuestra huerta. No os he querido enseñar el proceso porque ya os lo he dejado antes en la tarjeta. Sin más, deciros que ya sabéis, darle al like, suscribiros, daros una vuelta por el canal, dudas, sugerencias y demás. Me lo dejáis abajo en la cajita de comentarios. Y como siempre os digo, pasadlo bien. Adiós.